Bien, se puede apreciar. ¿Se aprecia la ponencia? Sí, póngalo en modo presentación. Ok. Listo. Bueno, nuevamente buenas tardes con todos los asistentes a este magno evento y gracias por por considerar nuestra participación, pues. En este caso, lo que voy a compartir con ustedes son algunas experiencias en cuanto al aprovechamiento alternativo y sostenible de los agroecosistemas en la provincia de Chiriquí. Bien, partiendo del hecho de que el agroecosistema debe comprenderse como un ecosistema que es alterado o modificado por el ser humano para poder aprovecharlo mediante actividades agropecuarias, ya sea cultivo, ya sea crianza de animales, aprovechamiento forestal, etcétera. Pero también debemos considerar que el alza del combustible, sumado al cambio climático, el crecimiento de las ciudades y todas esas actividades que nosotros hacemos día tras día que contaminan el ambiente, entre muchos otros factores, nos obligan pues a emprender o buscar otra forma de hacer las cosas, que sea sostenible, es decir, que pueda perdurar en el tiempo y que las necesidades presentes y futuras logren ser satisfechas de manera plena, por así decirlo. Y en este sentido, pues, en este espacio vamos a compartir tres aspectos de interés. Uno es los beneficios que aporta la cerca viva en el agroecosistema. En segundo lugar, los frutales como alimento funcional y también como una forma de diversificar el horizonte productivo. Y en tercer lugar, un uso alternativo para lo que es el recurso madera. Bien. Comenzando con el primer caso, que es la cerca viva, como un refugio de fauna benéfica, se entiende pues de que en muchos agroecosistemas siempre vamos a encontrar que hay vegetación circundante. En otros casos hay modificaciones que se hacen ya sea con fines ornamentales, de repente para aprovechar alguna planta medicinal, como es el caso del romero, pero al margen de los posibles usos que pueda tener ese cerco de modo directo, también representa un refugio potencial de fauna benéfica, principalmente en periodos sensibles del cultivo, cuando hay aplicaciones de plaguicidas o algunas otras labores que pueden generar perturbaciones, ¿no? Ahí, por ejemplo, pueden ver el caso del romero, como les comentaba, está adjunto a un cultivo de cebollina. Y de hecho, en el caso del romero hemos encontrado en estudios previos desarrollados por mi persona con otros compañeros una comunidad de arañas. Por ejemplo, tenemos la especie Argiopa argentata, que era, se puede decir, la más predominante en esa planta en particular. También teníamos la especie de Leucauge venusta, conocida como araña verde de jardín, es bastante común en varias latitudes. Y llegamos a encontrar también el género Nefila. Y por otro lado, además de las arañas, también pudimos observar en el romero a las abejas que siempre están aprovechando cualquier oferta floral disponible, además de chinches asesinos de la familia Redúvida, específicamente la especie Celus longipes. Entonces vemos cómo en esta planta que está contigua pues, a un cultivo puede encontrarse esta diversidad de fauna benéfica. Luego, en el caso de ornamentales, por ejemplo, la Ixora coccinea, conocida acá en Panamá como buque de novia, allá en Perú creo que se llama comúnmente Ixora, vimos predominancia también de varias especies de arañas, por ejemplo, Micratenas expinosa. También nuevamente vimos a Leucaje venusta, justo atrapando pues un adulto de Anarte Fátima, de la familia Ninfálide.
así como otras especies, por ejemplo, la familia Salticidae, nuevamente vemos a Viper argentata, y a Gasteracantha cancriformis, también la vemos vinculada a este tipo de vegetación. Entonces, como vemos, son depredadores que si bien la literatura los define como oportunistas, generalistas, pero las arañas en realidad dentro del ecosistema fungen un papel importante como estabilizadores. Yéndonos a otro tipo de planta, ya vimos romero, ya vimos el caso de Ixora, la primera con uso medicinal, la segunda como ornamental. Esta tercera, que es el ciprés, si bien se puede utilizar, por así decirlo, como ornamental, ya que incluso acá en Tierras Altas lo utilizan como una alternativa al árbol de Navidad cuando no hay abeto, cultivan el ciprés y lo ven como un árbol navideño, pero también se puede utilizar su madera para ebanistería y además como leña. Pero en este caso, bueno, en una cerca de ciprés logramos encontrar todos estos taxa asociados a esta planta. Vemos que las arañas, por ejemplo, están en un 8,8%, los ácaros, representados particularmente por la especie Oligonicus hunungi, que es una plaga importante del ciprés y de otras coníferas, en más de un 13%. Pero también vemos el orden Odonata, Dermaptera, vemos también lo que es el orden Diptera, principalmente representado por la familia Sírfide, que son benéficos, y también el orden Hymenoptera en más de un 23%, que son principalmente parasitoides. Y aquí hay una pequeña muestra, por ejemplo, la mosca que vemos acá es de género Allograpta, ella es depredadora de otros insectos, caso trips, caso áfidos, por ejemplo, que son plagas importantes en la agricultura. Luego tenemos a Cryptanura, que es una avispa de la familia Ignomonidae, que es parasitoide de algunos escarabajos, como decir, de la familia Cerambycidae, que son plagas importantes en cultivos forestales. De hecho, hace poco el colega Alonso Santos, que también es entomólogo, él reporta el parasitismo de una avispa de este género Cryptanura sobre una especie de Cerambycidae, si no me equivoco. Y luego tenemos acá en la tercera imagen a Pelecinus polituratur, que de acuerdo con referencias consultadas, es un parasitoide importante de larvas de gallina ciega. Recordemos que por lo menos lo que es Cerro Punta, que está ubicado acá en el distrito de Tierras Altas, es la principal zona productora de hortalizas. Entonces, gallina ciega siempre viene a ser un problema importante en el suelo. Y qué bueno saber, pues, que en estas condiciones tenemos, pues, a estos aliados que están frecuentando, pues, la cerca viva, por así decirlo. En el segundo caso que venimos a compartir es sobre los frutales como alimento funcional, ¿ok? Las frutas y vegetales, como sabemos, son un componente importantísimo en nuestra dieta. De hecho, como saben, la FAO en el 2020 declaró que el 2021 fuese considerado el año internacional de las frutas y verduras para así fomentar el consumo debido a las propiedades nutritivas y nutracéuticas. Pero, ¿por qué? De acuerdo con un informe de la Organización Mundial de la Salud en el 2019, se asoció para el año 2017 casi 4 millones de personas fallecidas por el consumo insuficiente de frutas y hortalizas. Si hablamos de 4 millones, eso es casi la población que tiene Panamá. Ahorita estamos, creo que en 4.3 millones, si no me equivoco, aproximadamente. Entonces, es muy cercano a la población total del país. Sí, somos un país pequeño, pero ya cuando vemos estas cifras, pues, y las ponemos en contexto, nos damos cuenta que no es una cifra desestimable, ¿no? Entonces, considerando, pues, este ímpetu o esta necesidad de promocionar el consumo de frutas y verduras, el año pasado, pues, quien les habla, junto con un equipo de trabajo, hicimos un estudio acá justamente en la localidad de Cerro Punta para identificar especies frutales que estuviesen
ya fuese de manera natural o introducida en el agroecosistema productivo de tierras altas. Y bueno, encontramos un total de 11 familias, 18 géneros, hasta 31 especies, y todas tienen pues un potencial como alimento funcional. De hecho, aquí hay una pequeña muestra de lo que son algunas de las flores de esas plantas. Por ejemplo, tenemos una papaya de montaña, que no es, digamos, idéntica o muy parecida a la carica papaya, en el sentido de que las frutas son un poco más pequeñas, pero particularmente la utilizan mucho para la elaboración de mermeladas y postres artesanales acá en esta área. Vale señalar que, además de ser una zona agrícola, también tiene mucho atractivo turístico. Luego tenemos la alcayota, que es una cucurbitácea que, la verdad, los que le sacan más provecho para elaborar alimentos son los costarricenses. Acá creo que no está muy difundido pues el hábito de consumir esa cucurbitácea. Luego, en tercer lugar, encontramos también aguacate o palta, como también se le conoce en el sur. Guayaba peruana, también hemos encontrado acá con bastante frecuencia, la verdad, en los traspatios se le encuentra muy, muy, muy frecuentemente. Son unos frutos rojos, el sabor es muy parecido a la guayaba. Y bueno, por ese color es que se le llama guayaba roja o guayaba peruana. Luego tenemos también la curuba, que en Perú se le conoce como tumbo. Es una fruta muy parecida a una maracuyá, lo único que es más alargadita, y el arilo es un poco más ácido, pero muy agradable, la verdad. La fresa, que sin lugar a dudas es el cultivo estrella en esta zona, ya que se comercializa mucho la fresa producida en tierras altas para lo que es la industria de alimentos a nivel nacional. Luego tenemos también la ciruela, la zarzamora, el café también. Ahora que hablo de zarzamora, también vale mencionar que en estudios desarrollados entre Costa Rica y Panamá, se han encontrado más de 15 especies de especies de género rubus. Es decir, que un género bastante diverso en esta zona en particular. Y de hecho hay algunas de esas moras silvestres que de repente, como son muy delicadas, quizá su consumo en fresco no sea lo más conveniente, pero sí sería tremendo potencial para elaborar pues otro tipo de alimentos como mermeladas o conservas. De ahí tenemos también que en estas condiciones prospera también el limón mandarina en este caso. Y ahí pueden ver que directamente también estos frutales tienen una importancia ecológica, ya que la oferta floral contribuye a mantener poblaciones de especies polinizadoras, como el caso de abejorros y abejas. Luego tenemos la naranjilla y la uchuva, que son dos solanáceas, y que también son dos frutos particularmente ricos en lo que es vitamina A, carotenoides, porque son pulpa de color amarillo. Ahora, acá podemos ver quizá lo que ya son los frutos en sí. Pueden ver la papaya de montaña que les mencionaba. Es un poco distinta a la papaya que generalmente consumimos en el supermercado, ya que es un fruto más pequeño. Acá este fruto de cayota, también hemos visto que había higo. Aquí pueden ver también una imagen de lo que es la guayaba normal, por así decirlo, y la guayaba peruana, que pueden ver que es de color rojo y de lejos pareciera un racimo de uvas, pero en realidad son guayabas pequeñas. Acá está el tumbo, o curuba, como también se conoce acá. También tenemos níspero japonés. Y aquí pueden ver la diversidad de especies de género rubus, como les mencionaba. Pueden ver en la imagen J, una mora silvestre, en la K, la zarzamora, y en la L, nuevamente, otra especie de mora silvestre. Y bueno, ahora, ¿cuáles son los beneficios que se pueden rescatar de todas estas frutas en su amplio conjunto? Bueno, consumirlas, primero, hay algunas que tienen contenido de antocianinas y fenoles, que ayudan principalmente a proteger la vista, el sistema cardiovascular, y también son ricos en antioxidantes. Vemos también lo que es vitamina A y carotenoides, como su importancia en la formación de tejidos,
El complejo B, bueno, previene la anemia, da fortalecimiento a los músculos, además de ayudar al metabolismo de otros nutrientes, ¿no? En el caso de otras vitaminas, básicamente es crecimiento y reparación de tejidos, antioxidantes, y también ayudan a la fijación de minerales. Por ejemplo, siempre es recomendable consumir vitamina C porque ayuda de algún modo a fijar calcio en el sistema óseo. Luego tenemos el potasio, que es un mineral importantísimo para el sistema nervioso, el funcionamiento de los músculos, y también la fluidez adecuada de otros nutrientes. La mayoría de los minerales regulan reacciones químicas que también están ocurriendo segundo tras segundo en nuestro organismo. Y vemos que ya en menores cantidades puede haber algún aporte de grasa. Hay casos particulares, como puede ser el aguacate, que es rico en grasas, pero se puede decir que la mayoría de las frutas en su conjunto aportan principalmente carbohidratos y todo lo antes mencionado. Y en los casos en que se puede aportar algo de fibra, esto se ha demostrado pues de que favorece el tránsito intestinal y también la pérdida de peso. Por eso es que siempre se hace énfasis de tener una dieta rica en fibras para evitar problemas de estreñimiento o alguna otra complicación de salud. Ahora, dejando de lado la parte de salud, que también es importante, vamos a lo social. O sea, ¿qué otra ventaja tiene el apostar por el cultivo de frutales o la diversificación con cultivo de frutales en un agroecosistema? Es que también aporta un beneficio social importantísimo, ya que fomenta oportunidades de empleo incluyentes. Ahí, esta foto ha sido tomada básicamente en el margen del garaje de una casa. Ahí pueden ver en esa franja que está entre la reja y el pequeño muro que está allí, en esa pequeña franja de tierra han cultivado frambuesa. Y vean cómo ahí están básicamente son mujeres, todas son mujeres las que están ahí ocupadas en esa labor de cosecha. Y esta imagen no es algo solamente de acá, por lo menos en otros lados, caso Perú, caso también otros países del sur. Se le da mucha ocupación a las mujeres, sobre todo en la labor de cosecha. Porque de alguna manera, vamos a decir, las veces que he tenido oportunidad de conversar con propietarios de la finca, la respuesta casi siempre es la misma. Dicen, bueno, le damos preferencia a ocupar mujeres para la cosecha porque consideramos que ellas van a manipular con mucho más cuidado el producto. Inclusive esto me hace recordar una experiencia en la selva peruana, cuando un productor de piña, para proteger la fruta del daño de una mosca del género melanoloma, si no me equivoco, de la familia Ricardidae, ellos practican el embolsado. Y él comentaba cómo al inicio le costaba mucho hacer el embolsado porque ocupaba mano de obra masculina. Y de repente, por cuestión de necesidad, tuvo que ocupar en una ocasión mujeres y se dio cuenta que las mujeres embolsaban mucho más rápido la fruta de lo que hacía el hombre. Entonces eso, vamos a decir que da oportunidad a que mediante una diversificación de roles en lo que es la actividad agropecuaria, haya suficiente oportunidad para que todos tengamos de qué trabajar. Ahora, en cuanto al tercer punto, el uso alternativo de maderas. Bueno, como saben, la madera es un recurso importantísimo para varias tareas en la industria, ya sea en la construcción de casas, en la ebanistería, en la artesanía también, entre muchas otras. Particularmente en la fabricación de instrumentos musicales, por ejemplo, específicamente de cuerda, que son también llamados cordófonos, esto demanda la utilización de maderas valiosas, en muchos casos el ébano, la caoba, el palo de rosa, las cuales están amenazadas en varios casos o ya están con restricciones bastante serias en cuanto a su explotación. Tanto es así que cuando uno pretende adquirir un instrumento de alta gama, son varios miles de dólares que hay que estar dispuesto a invertir si uno quiere darse ese gusto.
En ese sentido, el precio de un instrumento musical va a estar en función de la calidad del material utilizado para su elaboración, el costo de mano de obra también. Obviamente no es lo mismo la mano de obra mexicana que la estadounidense, que la asiática. Y también si el producto está respaldado por un artista famoso. Por ejemplo, ahí les estoy compartiendo una fotografía que pude tomar hace años en un concierto que ofreció Slash en Lima. Él, como algunos de repente sabrán, él es un músico que siempre es patrocinado o respaldado por la marca Gibson. Y tiene una serie de modelos Signature, entre los cuales vale mencionar, por ejemplo, una guitarra de doble mástil que el precio directamente comprado a Gibson en su momento era entre 13 mil hasta 15 mil dólares. Ya eso supongo que debe estar un poco más arriba porque el tiraje era muy limitado. Y el solo hecho de que una guitarra lleve la firma de este señor hace pues de que una guitarra que generalmente costaría 2.500 valga 3.000. Y en este caso, una guitarra que valdría 8.000, como es el caso de la doble mástil que les comentaba en cuestión, puede llegar a costar hasta 13.000. Bien, como alternativa sostenible, vamos a decir los que cultivamos esta afición sana de la música, está el aprovechamiento de maderas nativas, ocupando artesanos nacionales o locales, como se les quiera llamar, porque también tenemos oportunidad de hacer productos nativos que sean competitivos, tanto en precio como en calidad. Entonces, para eso, justamente nosotros desarrollamos un trabajo que fue la construcción de dos tipos de guitarra. Una de cuerpo semihueco, otra de cuerpo sólido, ambas eléctricas, pero utilizamos principalmente maderas nativas. Por ejemplo, en el caso de la primera, se usó el nazareno, que es una madera muy bonita en cuanto al color, es así natural, ese color púrpura, no es teñido, así es la madera. De allí también, en el segundo caso, se utilizó madera de mango para el tope superior del cuerpo. De hecho, hay marcas como Yamaha que han apostado por el uso del mango y también hay otros fabricantes que han considerado el mango como una madera exótica para darle cierta vistosidad y cierto gusto distinto o distintivo, mejor dicho, al instrumento en cuestión. Entonces ahí vean que lo que se suele hacer en una gran fábrica de una marca reconocida, pues, con la ayuda pues, de un artesano de acá mismo, de Chiriquí, se logró hacer un proceso bastante parecido y los resultados, los pueden ver por ustedes mismos, fueron impecables. Son instrumentos de excelente calidad. De hecho, ahora terminando la presentación, vamos a hacer un pequeño espacio para que los puedan ver en directo. Acá los tengo conmigo. Entonces vean cómo el acabado, la calidad de los detalles y demás no tienen absolutamente nada que envidiarle a un producto de marca y con esto también es importante porque se da un fomento al arte nacional, al arte local y de acuerdo con una comunicación que se hizo a través de la UNESCO en el 2017, la cultura y el arte son dos aspectos transversales para la sostenibilidad, tanto en el aspecto ambiental como social y económico. Entonces, ¿qué puedo compartirles como una conclusión de todo este relato pues, que les he hecho? Es que, en primer lugar, la medida de que se amplíe el conocimiento sobre el agroecosistema a intervenir, esto contribuirá con el éxito del aprovechamiento alternativo sostenible para generaciones presentes y futuras. Esto no solamente lo he dicho yo, también hay otros autores reconocidos, como es el caso de Miguel Altieri y Clara Nichols, que siempre hacen énfasis en que para uno poder hacer una modificación, una inclusión de biota funcional en el ecosistema, es necesario partir de un conocimiento base bastante sólido para así poder prever posibles interacciones o posibles impactos que surjan a través de la intervención para de esa manera poder evitar mitigar en algunos casos o ya si no hay de otra,
Remediar es, como se dice, ya la tercera alternativa para cuando se tiene algún tipo de impacto no deseado en el ambiente, pero en este caso pienso que siempre hay que partir por hacer lo menos invasivo, lo menos agresivo con el agroecosistema. En segundo lugar, el desarrollo de alternativas de aprovechamiento sostenible. Esto requiere de mucho interés, creatividad y también compromiso por parte de de las personas. Nosotros podemos de repente pregonar o decir lo que hay que hacer, pero la mejor manera de pregonar algo es también mostrarlo con ejemplos. Y eso es lo que en el día de hoy hemos tratado de ilustrarles a la audiencia, por lo menos a través de trabajos que vamos a decir principalmente han surgido como una iniciativa personal con el apoyo de otros investigadores, de otras personas que me han dado la mano. Pero básicamente es eso, que cuando uno hace docencia, o cuando uno quiere, digamos, dar un mensaje a los demás, debe hacerlo a partir de una experiencia o por lo menos de un conocimiento base. Siempre vamos a estar expuestos a la crítica, a los comentarios, pero es mejor recibir críticas por haber hecho algo que recibir críticas por no haber hecho nada. Y luego, en tercer lugar, tenemos que la valoración del conocimiento tradicional y local es fundamental para el emprendimiento de estas alternativas y otras iniciativas más. Por ejemplo, actualmente nosotros tenemos como lineamientos dentro de lo que es las políticas de investigación e innovación a nivel de Panamá, que es importantísimo dar participación a las personas de un lugar, porque ¿quién es mejor que ellos? Van a saber lo que necesitan para estar mejor o sentirse mejor. Y de hecho, de esa forma muchas veces el investigador también logra ampliar su panorama y tomar en consideración aspectos que en un principio quizá los había ignorado o no los había ni siquiera pensado. Bien, entonces, como recomendaciones, principalmente está levantar o actualizar el inventario de especies frutales y forestales en el área donde ustedes se encuentren, así como posibles usos tradicionales y alternativos. Hay mucho de ese conocimiento ancestral que se está perdiendo. Por ejemplo, las abuelas o los abuelos sabían, quizá no por el nombre científico de una especie botánica, que ese también es un muro que muchas veces me tocó enfrentar. A veces cuando uno encuentra una fruta, encuentra una planta, pregunta el nombre y lo primero que la gente suele llamarlo es el nombre común, porque es lo que la gente maneja. Y cuando nos ponemos a buscar la información disponible que hay, nos damos cuenta de que falta también generar información en esas líneas de trabajo. Yo no soy botánico, pero por la formación que recibí en taxonomía, como entomólogo, vamos a decir que se me hace relativamente entendible trabajar pues con esa parte pues del área científica. Lo otro es que hay que consultar también con las personas idóneas y con productores más experimentados antes de hacer modificaciones en el ecosistema. Si bien, como mencionamos al inicio, antes de hacer cambios se requiere partir de una base de conocimientos muy profunda y consolidada, va a haber situaciones en las cuales tampoco podemos esperar a sumar todo ese conocimiento para recién actuar. Entonces ahí lo que procede es buscar un asesoramiento, no tener pena en preguntar, no tener pena en consultarle a otras personas, nadie nace sabiendo. Y eso es algo que tenemos también que, por muchos cartones, por mucho título que tengamos, tenemos también que reconocer nuestras limitaciones en algún momento, ser humildes y pedir ayuda. No, es pecado hacerlo. Y bueno, finalmente, yo deseo dar un agradecimiento a los organizadores del evento nuevamente por la oportunidad, a la audiencia por el tiempo que están tomando en escucharme y en poder compartir conmigo en este espacio. Y también de manera muy especial a los investigadores que colaboraron con el desarrollo de estas experiencias presentadas en esta tarde. Ahí tienen también el listado de los trabajos que he utilizado como base para poder compartir con ustedes en esta tarde. Hay algunos que ya están publicados y están disponibles, tienen incluso ya el DOI o tienen el enlace. Hay dos que
todavía no están publicados, pero ya fueron felizmente aceptados para su respectiva publicación en revistas científicas indexadas. Así que bueno, de mi parte era eso, pero antes de culminar la presentación, bueno, como les había prometido, solamente es una pequeña demostración. Miren, esto, bueno, no es una guitarra eléctrica, pero es un ukelele de la marca Fender, como pueden ver. Ellos, a manera de reinventarse o de diversificar su oferta, han sacado este ukelele en la forma icónica de la Telecaster, que es una de las guitarras más vendidas, más utilizadas en diferentes géneros musicales. Y puedo decir en particular, sin ánimo de hacerle propaganda a Fender, que de verdad eso fue un gol de media cancha, haber hecho ese tipo de instrumentos. Pero esto es lo que se hizo aquí en Panamá, específicamente en Chiriquí, con una madera nativa. Esto acá, como mencioné en la presentación, es nazareno. Y bueno, si ustedes pudiesen tocar el instrumento como lo estoy haciendo yo, pero vean, la ventaja de hacer un instrumento de esta forma es que también me permite incluir detalles personalizados que no encontraría en una tienda. Por ejemplo, aquí en la pala pueden ver que está el nombre de mi esposa, Marixa. Ahí están las banderas de Panamá y de Croacia, porque ella es de ascendencia croata. Inclusive, les puedo decir pues que este instrumento no tiene absolutamente nada, nada, nada que envidiarle a uno de gama superior. Y se hizo con manos panameñas, con recursos de aquí mismo de Panamá. Y vemos pues que incluso artistas reconocidos y consagrados no dudan en darle ocupación a artesanos particulares para que les confeccionen algún tipo de instrumento dentro de su arsenal, por así decirlo. Bien, eso era lo que les quería compartir el día de hoy. Espero que les haya resultado de interés y quedo entonces atento a sus comentarios, preguntas. Gracias.